Siempre en el legislativo, un grupo de estudiantes universitarios buscan mejorar la imagen del Congreso con un portal electrónico que facilite la fiscalización y el seguimiento de la labor parlamentaria. Seguir la labor legislativa, analizar iniciativas de ley y fiscalizar el trabajo de las comisiones del Congreso son algunas de las actividades que se acompañarán en el portal electrónico Congreso Transparente. La iniciativa de un grupo de estudiantes universitarios busca cambiar la perspectiva de la labor legislativa. Este portal Congreso Transparente lo que busca es crear un puente de comunicación entre la ciudadanía y el Congreso de la República. Buscamos crear ese puente de comunicación para construir una ciudadanía a través del análisis, la discusión legislativa y la fiscalización. La página está montada sobre una plataforma que va a ser amigable para el usuario. Es por esto que cada vez que el usuario ingrese va a poder ingresar su cuenta de Facebook, de Twitter o su correo electrónico para poder navegar en la página utilizando su usuario personal. Los promotores del portal buscan incidir en el debate nacional, incluyendo las iniciativas de ley, algunos análisis del contenido de las propuestas que se conocen en el Pleno. Estarán creando análisis económicos de las iniciativas de ley para poder así determinar si la legislación es adecuada y viable y si sí es necesaria o no es necesaria. Y es que el objetivo del portal, según los organizadores, es despertar el interés de la ciudadanía en la labor de los diputados, un trabajo opacado por los escándalos del hemiciclo. Por una Guatemala en paz, Ben Keiching y Noé Medina.